Si hay algo que hasta los detractores de J. Jonah Jameson saben, es que yo reconozco mis errores. Y cuando esperaba que las acciones de Spider-Man en esta crisis lo convertirían al fin en un ciudadano y un adulto hecho y derecho, debo confesar que me equivocaba. Quería creer que sería así, pero hasta un reloj roto marca la hora correcta 2 veces al día. Y supongo que Spider-Man marcó su hora correcta al curar la plaga. Sacarle músculo a los civiles no funciona en mi ciudad. Así no se protege ni se sirve. ¿Recuerdas la tubería que explotó cuando éramos niños? Mamá diseñó este puesto para que no volviera a repetirse. Controla la presión de las tuberías e indica los puntos conflictivos. Ha habido un peligroso aumento de presión ahora mismo. Tengo que hacer algo deprisa. Los satélites de Oscorp toman imágenes sísmicas de lo que hay bajo las calles. Si golpeo fuerte el suelo en el sitio correcto, pueden mostrarme los puntos con presión alta. Una presión así suele significar que las válvulas de escape están atascadas. Cuando las encuentre, debería poder desatascarlas con otro golpe. He sincronizado las lentes con el puesto de investigación. La presión alta saldrá en rojo, la normal en azul. Venga, en marcha. Tengo que caer con fuerza para generar suficiente energía. Un sitio problemático. Hecho. Pero no es la única zona de peligro. Tengo que localizar el resto de puntos de presión. Mejor golpeo en otro sitio para conseguir una lectura. No tengo mucho tiempo. Este es el sitio.
arreglado, pero todavía no hemos salido de esta. ¡Deprisa! Oye, Steve, al loro. Siempre ayuda a liberar presión. Ojalá fuera así de fácil en la vida en general. El puesto de Harry ha prevenido una enorme explosión. No se puede justificar su cierre. No está mal por hoy. Un día de estos crearé un tejido que anule el sonido y la luz. Un traje de sigilo me vendría que ni pintado. Ahora que miro esta tragedia con perspectiva, casi todos los responsables han apechugado con las consecuencias. Otto Octavius está en prisión. Osborn ha caído en desgracia. Los fugitivos de Riker siguen volviendo a la isla. Y los demonios que... No eres muy observador. ¡Spiderman está aquí! ¿Te he asustado? Creía que... Oh, tío. Ahí está Spiderman. ¡Es Spiderman! ¡A por él! Tengo movidas que atender. Atención, unidades de Sable. Informen de situación en Bloomingdale. Puesto de control asegurado. Zona sin restricciones. Esos tíos de Sable están siendo muy duros. Quizá debería meterme. Sí, me meteré. ¡Se me ha olvidado el DNA! ¿Y si me identifico partiéndos la cara? ¡Atacad!
Genial, ahora también me persigues. Como no tenía bastante de lo que preocuparme... ¿Habéis dejado de querer matarme ya? ¿Qué? ¿Spider-Man puede ser? Vale, vamos a por esos convictos. ¡Spider-Man! ¡Liquidado! ¿Qué tamaño tiene el Departamento de Recursos Humanos de Sable? Un grupo de mercenarios va a matar a un diplomático. Date prisa. Oh, venga ya. De pararles los pies. ¡Ahí arriba! ¡A por él! Formación ya no.
Casi perfecto. Te estás conteniendo. Me vale con detener a los criminales. No necesito matarlos. Nunca te contengas. Yo no lo haré. Ese tío tiene problemas. Mi madre defendía a capa y espada la calefacción por vapor. Es mejor que los combustibles fósiles. Pero una presión alta puede provocar explosiones letales. Este puesto controla la presión en determinados edificios. Ayúdame a convencer a Oscorp de que la inversión vale la pena. ¿Quieres? Harry se ha esforzado por preservar el legado de su madre. ¿Y quién podría culparle? Ha habido una subida repentina de presión en los edificios cercanos. El problema parece estar causado por reguladores defectuosos. Tengo que romperlos antes de que la presión suba demasiado y el edificio explote. El ayuntamiento reemplazará los reguladores que rompa. No hay tiempo para sutilezas. Por suerte, los reguladores están fuera. Un buen lanzamiento de telaraña debería funcionar. Apuesto a que Jameson empezará su programa mañana con una historia tipo Spider-Man se carga un edificio. No puedo dejar ninguno. Solo hace falta uno para que explote. Hay mucha gente en estos edificios. No hay tiempo para evacuar. Depende de mí. Destrozarlos no causará problemas serios. El ayuntamiento puede arreglarlos.
Vale, mejor voy al tejado para asegurarme de que la presión se ha liberado. El sentido arácnido no dice ni pío. Están a salvo. Y ahora mejor me voy pitando antes de que alguien me exija que pague todo esto. Jameson me dio esto en su fiesta de despedida del Bugle. Pensé que nadie le escucharía. Eso demuestra lo poco que sé. Prisioneros incendiarán el bloque. ¡Odenlo vivo! Sí que echáis de menos la balsa, ¿no? Si fuera yo, ya estaría en Las Vegas. ¡Cuidado! Nunca he entendido a la gente cuya idea de pasarlo bien es quemar enemigos. ¡Oh!
Todavía no sé si al abrir esto liberaré a Sandman, pero tampoco tengo prisa por averiguarlo. El legendario se ha vuelto menos amigable. Quizá pueda deshabilitar el puesto antes de que puedan pedir. ¡Dios! ¡Esto ya raya el acoso! ¡Mandad un médico! De los Avengers está guay, pero nunca vienen para usarla. Creo que ahora están por algún lugar de la costa oeste. ¿Te lo limpio? Sistema desactivado. Es obvio que hay una oferta de 1x10 en agentes de Sable ahora mismo. Por fin voy a responder a la pregunta que tantos años llevo planteando. ¿Spider-Man es un peligro o una amenaza? Sí, eso es. Ha llegado la hora de mojarme. ¿Estás bien? Y digo que es... ambas cosas. Unas veces es una peligrosa amenaza y otras un peligro amenazador. ¿En serio? ¿Cómo se puede poner a alguien en peligro si no eres una amenaza y viceversa? En cuanto...
esos nazis de la gramática que dicen que peco de redundante? Se llama arte. Soy escritor. Es una figura retórica. Y si no les gusta, les diré por dónde pueden metérsela. Mi becario me dice que es hora de que me tome las pastillas. Enseguida volvemos. A todas las unidades, vehículo policial bajo ataque. Necesitamos agentes en Lenox Hill. Cambio. Debo detenerles antes de que liberen a sus colegas y vayan a por la policía. Creo que así no se intercambian los datos del seguro. ¡Los mataré con estas manos! ¡Te aplastaré! Ya no hay héroes como los de antes. ¡Perdón! No puedo dejar este sitio operativo. Intentaré cerrarlo sigilosamente para que nadie salga herido.